invitarlos a que visiten el sitio de internet www.mundovacunas.com, en la que pueden consultar qué vacunas son las que deberían de tener de acuerdo a su grupo de edad, así como tú mencionas. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Les pido mucha atención porque esto tiene que ver todo con la salud pública de todos nosotros. Estoy en comunicación con la doctora Salma Pacheco Montes. Ella es gerente médico de vacunas de GSK. Y en primer lugar, doctora, gracias por estar conmigo esta mañana. Salma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad de hoy hablar de temas tan importantes como son las enfermedades prevenibles por vacunación. Hoy que el mundo ha volteado a ver la vacunación, creo que es importantísimo estar aquí contigo y tu audiencia. No, gracias. Al contrario, es importante que estés tú. Porque lo primero que te quería preguntar es, ¿a partir de qué momento hay que vacunarse en contra del COVID? Primero que nada, esta campaña mundial de vacunación tiene que tener bases en función de la sociedad que pudiera ser susceptible de contraerlo. ¿A partir de qué momento podríamos decir que hay mayores posibilidades de encontrar y por lo mismo vacunarse? Gracias. Justo la importancia de hablar de esto es porque hoy COVID-19 es una enfermedad muy relevante que nos ha mostrado cómo pueden existir grupos vulnerables de padecer enfermedades, en este caso las personas con enfermedades crónicas y los adultos mayores. Adicionalmente, estamos pues reuniendo información de forma tal que hoy en día las vacunas están autorizadas de acuerdo a cada uno de los países a mayores de edad, pero países como Estados Unidos, en los que la vacuna está autorizada ya desde la infancia. Y esto tiene de importancia que la vacunación es a lo largo de la vida. Nosotros debemos de vacunar contra un sinfín de enfermedades más, no únicamente COVID-19, a lo largo de toda la vida. Hoy también rompemos este estereotipo en el que tanto la población como el personal de salud ha caído de que las vacunas eran únicamente para los niños. Eso no es correcto, no es del todo correcto, sino debemos de vacunar a lo largo de la vida. Si bien la mayor parte de los esquemas son importantes en la infancia, también hay vacunas para los adolescentes, para los adultos y también para los adultos mayores. Entonces, es este cambio cambio en el pensamiento que nos ha mostrado COVID-19, pero que no debemos olvidar el resto de las enfermedades que podemos prevenir por vacunación. Bueno, dentro de estas enfermedades que se pudieran, digamos, en la morbilidad general potencialmente que pudiera haber en el mundo, hay un concepto que empieza ahora, y más ahora con el frío, y yo te pregunto si es con el frío. Por ejemplo, vacunarse en contra de la tosferina. Yo recuerdo ese concepto desde muy chamaco, cuando nos daba tosferina, que realmente no había nada más que aguantarse, ¿no? Pero ahora hay formas de prevenir el concepto de lo que es esta acechanza. Primero, defíneme qué es tosferina y si esto es susceptible de que la gente se vacune para esto, para prevenirlo. Claro, gracias. Pues tosferina es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa y potencialmente severa. Tosferina no es únicamente una enfermedad pediátrica. De hecho, así es como la conocemos porque toma su nombre, tosferina, de tos de fiera, porque se caracteriza por estos accesos o ataques de tos muy intensa que pareciera estar escuchando toser a una fiera. Y justo es como nos lo platicaban probablemente nuestras abuelas cuando un niño tenía tosferina, esta tos tan intensa que incluso no los deja respirar. Cuando digo que tosferina es una enfermedad altamente contagiosa, aquí a mí me gusta compararla para que veamos el impacto de esta enfermedad tan importante que desafortunadamente se ha ido olvidando. Tosferina es tan contagiosa como enfermedades como el sarampión y es incluso más contagiosa que COVID-19, que hoy todos estamos preocupados por COVID-19. Tosferina es incluso más contagiosa. Es más contagiosa que influenza también.
y desde luego más contagiosa que otras enfermedades como lo son paperas, polio, rubiola o viruela. Con esto podemos también medirlo. Una persona que tiene tosferina puede contagiar hasta 14 y 17 personas vulnerables. Con esto quisiera recalcar la importancia de esta enfermedad, qué tan contagiosa es. Y la buena noticia es que podemos prevenirla a través de la vacunación. Ya existen vacunas disponibles, ampliamente utilizadas y estudiadas, que nos ayudan a prevenirla. Esto nos hace pensar, quiero pensar, que dentro del catálogo que debemos de seguir en lo personal, yo tengo que acudir, como tú bien lo apuntas, a ciertas vacunas, que ya no eran nada más de cuando íbamos en la escuela primaria, que teníamos que prevenir contra de ciertas cosas que se sabía que había hasta periodos para la vacunación. Ahora tenemos que tener nuestra propia agenda de vacunación, y sin entrar en más que en planeación, entonces recomendaríamos que el vacunarnos hacia la tosferina como una forma de prevenir sería parte del catálogo que tendríamos que observar para que estemos, digamos, prevenidos, porque la tosferina te puede poner en una situación que, mezclado con otro tipo de infección como podría ser el COVID, a lo mejor entramos en un terreno muy peligroso. Claro, esto es importantísimo y qué bueno que lo mencionas. Así como les decía hace un momento que la vacunación es a lo largo de la vida, la vacunación contra tosferina amerita refuerzos a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque si bien desafortunadamente alguien padeció tosferina, es decir, la propia enfermedad salvaje, o se ha ido vacunando, esta inmunidad no es de por vida, no es vitalicia, de forma tal que después de haber tenido un esquema primario, es decir, un esquema durante la infancia, debemos de tener el primer refuerzo a la edad de 4 años. Este es el primer refuerzo. Después vamos a tener otro refuerzo durante la adolescencia. Y aquí, ojo, porque los adolescentes precisamente están en una etapa de su vida en la que no necesariamente quieren ir al médico, no quieren vacunarse, son independientes y son en quienes perdemos muchísimas oportunidades. Pero por si esto no fuera poco, llegamos a la edad adulta en la que pensamos que las vacunas son únicamente para los niños y dejamos de vacunarnos. Por ejemplo, la vacunación contra tosferina amerita refuerzos cada 10 años. Es decir, a partir de que este adolescente se vacunó a los 10 o 12 años de edad, de ahí debe de irse vacunando cada 10 años. La siguiente le tocaría cuando tenga 22 años, 32, 42 y así sucesivamente, en el mundo ideal. Pero si alguien en este momento no ha seguido este esquema, la noticia es, no es demasiado tarde. Todos podemos hacerlo en este momento, retomar nuestro esquema de vacunación de acuerdo a cada una de las edades, los grupos de edad que tenemos, y adicionalmente si es que tenemos una enfermedad de base. Si tenemos alguna enfermedad crónica, como lo es diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma, con mayor razón deberíamos de estar recordando la vacunación contra tosferina. Salma Pacheco, me has puesto a pensar en cosas que ya había yo olvidado y pienso que el auditorio también, y en este esquema de vacunación en tu propia agenda, en la agenda individual, pienso que hay que tomarlo en cuenta. Y yo nada más te digo, cuando dijiste cada 10 años, dije, ¡uy! Ya la debo. Y por lo mismo procedo. Y espero que junto conmigo haya mucha gente que lo haga, porque justamente este era el interés que yo tenía para platicar contigo. Y nos has hecho, y para eso es la comunicación, hacer conciencia de una situación que todos necesitamos. Salma Pacheco, además admiro mucho tu conocimiento, Gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Gracias por la oportunidad, por dejarnos transmitir esta inquietud. Si me permites invitar al auditorio a que conozca más del tema, invitarlos a que visiten el sitio de internet www.mundovacunas.com, en la que pueden consultar qué vacunas son las que deberían de tener de acuerdo a su grupo de edad, así como tú mencionas.
pueden conocer más información acerca de cada una de las enfermedades que pueden prevenir. Y por último, y no por esto menos importante, una lista de centros de vacunación a los cuales pueden acudir. Porque a veces la población tiene la intención, sin embargo, es difícil saber a dónde ir o dónde puede conseguir la vacuna. Aquí pueden encontrar una lista incluso con georreferenciación, la más cercana a la localidad donde vivan, para que entonces pongan este conocimiento en acción y no todo se quede en esta plática y en esta preocupación, sino que lo hagan tan pronto sea posible. Pueden aplicarse la vacuna contra tosferina durante esta temporada y a lo largo de todo el año. Repíteme el sitio, por favor. www.mundovacunas.com. Bien. Esta es una página de internet dirigida a la población general para que encuentre información médica y pueda entonces poner manos a la obra. Doctora, sabes lo que te agradezco, tu presencia ha sido muy aleccionador y al mismo tiempo pienso en las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas. Estas tienen que ir en la primera línea, por favor. Ustedes que tienen un pariente en esta situación, adviertan sobre este asunto, es fundamental para la salud de nuestra sociedad. Te mando un abrazo, Salma Pacheco, y te agradezco mucho tu presencia aquí. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Gracias, gerente médico de vacunas GSK, que nos hace ver, bueno, pues yo francamente el tema de la tosferina ya lo había yo olvidado hace años, de años, de años. Y ahí está, y está presente. Hay que prevenir para no lamentar. Por favor, tomemos estas cosas en serio. Central FM. Equilibrio.